please, mash up the place. Nos encontramos en la linda comunidad de Estancia de la Virgen, a 99.5 kilómetros de la ciudad capital, en el municipio de San Cristóbal de Casahuatlán, departamento del Progreso, Guatemala, Centroamérica. Esta comunidad cuenta con 4 barrios y 2 colonias, siendo una de las comunidades más grandes del municipio de San Cristóbal de Casahuatlán. Sus calles guardan el calor de la amistad brindada por sus habitantes a todos aquellos que nos visitan. Su parque ubicado en el centro de la comunidad es considerado uno de los más bellos de la región. Está diseñado con arquitectura colonial y su vegetación tropical. En conjunto brinda un ambiente agradable para apreciar la belleza y el colorido del paisaje brindado por la Sierra de las Minas. Su economía está basada en la ganadería y agricultura, teniendo entre sus principales productos agrícolas el melón, el pepino, el tomate, el frijol, la sandía, el mango, la guanaba, el limón, el maíz y el chile dulce o pimiento. Entre la gastronomía distintiva de la región resaltan productos de consumo diario como las tortillas de maíz, aperitivos como los tamalitos de frijol y chipilín, los pastelitos de piña y las fritas de banano. Cuenta con panaderías propias del lugar con exquisitos sabores como pan de dulce, tortas de maíz y cevitas que usted puede saborear al momento de visitarnos. Y si de tradiciones hablamos, podemos mencionar la feria patronal en honor a la Virgen María, que se lleva a cabo a finales del mes de mayo e inicios del mes de junio de cada año. Entre sus creencias religiosas, cuenta con iglesia católica e iglesias evangélicas que ofrecen culto en adoración a Dios. Nuestra comunidad se identifica con personas laboriosas. Doña Muncha, como cariñosamente le conocemos, que a sus 86 años sigue trabajando en la confección de prendas de vestir. Admiramos también a Doña Rosa y su familia, que luchan por trascender de generación en generación en el arte de elaborar utensilios de palma como escobas y sombreros. Y a don Luis Ortiz, quien a sus 90 años es una persona productiva que busca el desarrollo de nuestra comunidad. Como todos aquellos vecinos que se dedican a oficios y trabajos distintos, que hacen que Estancia de la Virgen sea cada día más próspera y hermosa. Sus deportistas sobresalen en distintos deportes a nivel nacional. ¿Quiere conocer más de la tierra morena de la Provenciera Amistad, Estancia de la Virgen? Le invitamos para que participen a admirar toda su belleza, su gente, sus costumbres y su paisaje que la hacen ser uno de los pedacitos de tierra más bellos de Guatemala.